Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y también, como siempre, comentarles algunos expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Empleo, dos expedientes. El primero, hemos aprobado 3,3 millones de euros destinados a las diputaciones provinciales para la contratación temporal de 330 trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios en trabajo de prevención de incendios en zonas de asentamientos urbanos muy próximos a áreas forestales y también para la mejora del área medioambiental. Tienen en la nota de prensa cómo se distribuyen los 3.300.000 y a qué perfil de desempleados se dirige la subvención. El segundo, también de empleo, es una subvención de 250.000 euros para la contratación de agentes de igualdad en diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. También tiene la distribución en la nota de prensa de la cantidad, es la misma cantidad, a todos les corresponde 10.416, pero tiene ahí a todos los ayuntamientos de más de 20.000 y a las 9 diputaciones. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Hacienda, destacarles dos expedientes. El primero es una subvención directa de 1.500.000 euros a la Sociedad de Garantía Viveraval para la gestión de ADE Financia durante este año. Este producto, que como saben es de la lanzadera financiera de nuestra comunidad, facilita el acceso a créditos bonificados y avalados en condiciones competitivas a pymes, autónomos y emprendedores. La previsión es que con la ayuda autorizada hoy puedan formalizarse préstamos por importe de 33 millones con capacidad para respaldar 260 proyectos y con una inversión inducida de 49 millones y 3.860 empleos asociados. El segundo de los expedientes de Economía y Hacienda es una concesión de una aportación dineraria de algo más de 133.000 euros al consorcio de la institución ferial de Castilla y León que contribuirá a financiar los distintos certámenes y congresos organizados para impulsar el desarrollo económico de Castilla y León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una subvención de 900.000 euros a las diputaciones provinciales para suministro de agua potable a zonas con escasez. Financiamos el 50% del coste derivado de este suministro y el otro 50% lo ponen las diputaciones. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es, hemos aprobado la concesión directa de una subvención a los ayuntamientos de Barboya, Boceguillas, Carrascal del Río, Sebulcor y Sepúlveda, todos ellos de la provincia de Segovia, como saben, para sufragar el 50% de los costes de mantenimiento y explotación de las depuradoras de estos municipios cuyos vertidos afectan al Parque Natural Hoces del Río Duratón. El importe global de la subvención es de algo más de 68.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles o destacarles tres expedientes. El primero, una inversión de 3 millones de euros para distintos ámbitos de la actividad habitual del Hospital de Salamanca. El segundo, un gasto de 1,5 millones de euros para el suministro de productos sanitarios en el área de salud de Segovia. Y el tercero es un paquete de subvenciones, un paquete de ayudas, que tienen como destinatarios asociaciones de Castilla y León que desarrollan su labor en favor de enfermos de distintas patologías. El importe total de este paquete de subvenciones son 230.000 euros. Y se distribuyen de la siguiente manera. Para la Fundación de Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos, 115.000 euros. 60.000 para la labor educativa y preventiva que en el ámbito del VIH-Sida vino realizando la Federación de Comités Ciudadanos Antisida de nuestra comunidad. Para la Asociación Escoliosis, que es otra de las entidades
de pacientes reciben una subvención de 20.000 euros. Para la Asociación de Lucha contra las Enfermedades de la Sangre, la subvención asciende a algo más de 14.000 euros. Y, por último, 20.000 euros a la Asociación Neurofuturo Segovia Castilla y León. En la Consejería de Educación, destacarles un expediente. Son dos subvenciones por un importe de 480.000 euros destinadas a la Diputación de León, 300.000, y a la Diputación de Zamora, 180.000, para financiar las obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria del medio rural. Dicha subvención tiene como finalidad incentivar y cofinanciar, lógicamente con las diputaciones, estas actuaciones. Pasando a la Consejería de Cultura, cuatro expedientes. El primero, una inversión de algo más de 1.100.000 euros para la celebración de la exposición de las edades del hombre, Angeli, en Lerma, Burgos, y la dinamización de la zona. Exactamente van 900.000 van a la Fundación de las Edades del Hombre, que es la que se encarga de organizar y desarrollar esta celebración, esta exposición, y 200.000 al Arzobispado de Burgos para actuaciones de musealización en la colegiata de Covarrubias. El segundo expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es también una subvención de 560.000 euros para actuaciones de restauración en la Catedral de Palencia. Se trata de restauración de bóvedas, de naves y capillas del cuerpo central de la Catedral de San Antolín de Palencia. El tercero es una subvención, el importe 460.000 euros, al Cabildo de Catedral de Salamanca para la restauración de la Capilla Santa Bárbara en la Catedral Vieja de Salamanca. La Catedral Vieja de Salamanca, esta capilla tiene mucho interés, ¿no? No solo cultural, sino los profesionales que conocen Salamanca, que han estado en Salamanca, allí antiguamente, y todavía se viene haciendo algo, se encerraban toda la noche los que iban a presentar su tesis o su doctorado y estaban allí encerrados toda la noche porque era allí donde les examinaban. Bueno, al salir el que aprobaba salía por la puerta de delante, el que no aprobaba parece que había otra puerta detrás. Bueno, se hacía una pequeña fiesta, lo que se llamaría ahora un botellón, pero entonces se llamaba de otra manera, ¿no? Y ya por último, es que seguro que hay aquí alguien que ha estudiado en Salamanca y se lo conoce bien, ¿no? Y es curioso, ¿no?, la historia. Por último, y lógicamente dentro del Departamento de Cultura y Turismo, hemos aprobado destinar 60.000 euros para la rehabilitación de los lavaderos en Cabezuela, Segovia. Los lavaderos es un edificio, son los antiguos lavaderos de lana municipales, y se pretende contribuir en la conservación y restauración del patrimonio de la localidad, así como destinar dicho edificio a espacio cultural. Y a partir de este momento quedo a su disposición para lo que me quieran formular. Si es que quieren formularme algo, ¿eh? Bueno, pues en la puerta de la Junta están protagonizando una concentración los sindicalistas de Comisiones Obreras. Las críticas fundamentalmente van en contra de la política realizada por la Consejería de la Presidencia, la negociación de todo lo relacionado con la función pública. El día 9 han anunciado además que hay una nueva reunión y desconfían ya de lo que pueda ir a esa reunión. Mire, es lógico que si se reúnen en la puerta de la Consejería de la Presidencia es porque la Presidencia lleva la función pública y se quejan de temas de función pública, porque si fuese de otro tema irían a otro sitio, a otro departamento, a otra empresa, ¿no? Lógicamente se reúnen ahí. Yo lo que sí que les puedo decir es que el lunes, antes de que convocasen esta concentración, convoqué a Comisiones, a UGT y a CESIF a una reunión para el martes que viene, para hablar de los temas. Fundamentalmente el tema que más les preocupa es
el tema de las 35 horas, recuperar las 35 horas. Y bueno, no me sorprendió porque cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente, pero me sorprendió que después de convocarles a los tres sindicatos mayoritarios, pues comisiones, como, bueno, perfecto, si quiere convocar una más, perfecto. Pero es bueno saber que de todos los derechos perdidos por los funcionarios, de todos, el único que todavía no hemos recuperado son las 35 horas. Mire, hemos recuperado la paga extraordinaria que se les suprimió. Hay comunidades autónomas, nosotros solo suprimimos una, que era el mínimo que nos permitía el gobierno. Hay comunidades que han suprimido hasta tres pagas extraordinarias y no las han recuperado todavía. Hemos recuperado todos los días que se habían perdido también durante las crisis, los moscosos, los días de libre disposición, los días por antigüedad, todos los hemos recuperado. Y ya hace ya tiempo, hemos recuperado el cobrar el 100% por las ITES, por las bajas temporales, el 100%, que también saben que como consecuencia de la crisis en todo el país se redujo, se cobraba los primeros días un porcentaje, el 100%. Y solo faltan las 35 horas, porque legalmente no podemos todavía, no podíamos, y se lo dijimos, pero a pesar de no poder, el año pasado dimos un paso, que es negociar con ellos y firmar con ellos la jornada estival, que de alguna manera recuperaba las 35 horas tres meses al año, julio, agosto y septiembre. Pero es que en esa misma firma del acuerdo del año pasado decidimos ampliar para este año, en vez de tres meses, cuatro meses. Este año la jornada estival será junio, julio, agosto y septiembre, que insisto, es una forma indirecta de recuperar las 35 horas. Ahora parece que estamos en condiciones de empezar a negociar las 35 horas. Y digo parece porque, como saben ustedes, la ley de presupuestos recogía, presupuestos generales del Estado, recogía tres condiciones. Una, cumplir el objetivo del déficit. Lo hemos cumplido. Otra, cumplir el objetivo de la deuda pública. Lo hemos cumplido. Y otra, lo que se llama la regla de gasto. Esa todavía no lo conocemos, porque eso no lo conocemos nosotros. Eso nos lo señala el Ministerio, igual que nos señala que hemos cumplido la deuda pública, que hemos cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de déficit, como lo quieran llamar. La regla de gasto también nos lo señalan ellos y todavía no nos lo han señalado. Cuando nos lo señalen, que parece que será antes de finalizar abril, porque todo esto suele ocurrir todos los años en abril, las dos primeras los supimos hace cuatro días, por eso les convoqué inmediatamente. Cuando nos lo señalen, será el momento de empezar a negociar las 35 horas, que es nuestro compromiso. Ojo, es bueno saber que en el presupuesto 2018, presupuesto general del Estado, estas tres condiciones se pusieron, las incluyó siendo ministro el señor Montoro, pero son reflejo literal de un acuerdo que llegó el ministro Montoro con Comisiones, UGT y CESIF a nivel nacional. Ni siquiera eran condiciones nuestras. Eran condiciones del Gobierno de España pactado, que había pactado con los tres sindicatos. Entonces, me parece bien que se manifiesten. Yo el martes les voy a ver. Me van a entregar una documentación. Me la quieren entregar hoy, perfecto. Si no me la hubiesen entregado el martes, igual, ¿no? Pero eso es bueno que se sepa, ¿eh? Todo eso es bueno que se sepa. Sí, sobre otra cuestión yo quería preguntarle sobre las declaraciones del alcalde de Valladolid al hablar de despoblación, que ha dicho que Valladolid es el único polo posible de atracción de la comunidad. Mire, cuando el enemigo se equivoca, no le distraigas. No le distraigas. Yo lo único que le puedo decir, y no sobre el alcalde, ¿no? Cuando uno se equivoca, no le distraiga, déjele. Yo lo que sí que le puedo decir es que lo que tenemos que hacer, si de verdad tomamos en serio esto de la despoblación, es cambiar radicalmente el modelo de financiación autonómica.
porque mientras el modelo de financiación autonómica siga primando y se siga repartiendo por el número de habitantes, las menos despobladas recibiremos menos dinero. Esto es de cajón. Aparte de llevar internet, no sé qué, esto es de cajón. Es decir, si resulta que el modelo de financiación de las comunidades autónomas para ejercer sus funciones y competencias se hace por número de habitantes, la que tiene menos, menos recibe. Difícilmente se puede revertir ese problema. Esto es lo básico. Y luego están, por ejemplo, el otro día el festín de los viernes que se da el presidente Sánchez, el otro día aprobó, como ya adelantábamos, las famosas directrices para... Claro, nunca, ahí sí que fue coherente. Directrices vacías para la España vacía, porque eran directrices vacías lo que aprobó. La estrategia para el reto demográfico, fue una estrategia vacía. Como ya anuncié y adelanté que iba a ser aquí el jueves, vacía. Pero lo más importante, lo más serio, lo que tenemos que hacer entre todos y de una vez y para siempre, es modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas, pactado por el señor Zapatero y el señor Artur Mas. Porque, insisto, ahí se prima la población. Que el más población tiene, más dinero recibe. Cuando el gasto es mayor cuando la población es dispersa, cuando la población es mayor, lógicamente, si la población es mayor, requiere más servicios sociales y más recursos sanitarios, porque a medida que nos hacemos mayores, pues tenemos más patologías crónicas, etcétera, etcétera. Cuando la población es dispersa, lógicamente también se encarece los servicios, la sanidad, mantenimiento de consultorios, traslados, todo eso. Claro, mientras todo el mundo aquí va sacando cosas, saca la chistera y esto y lo otro y lo otro. Pero lo básico, lo fundamental es cambiar el criterio. Mientras no se cambie el criterio del modelo de financiación, que se centra básicamente en población, a mayor número de población, más financiación, estamos perdidos. El criterio tiene que ser prestación de servicios. ¿Y dónde es más caro prestar servicios? Pues en un territorio amplio, envejecido y disperso. Esto no hay que ser premio Nobel de Economía, entonces del ABC. Y luego, pues eso, que no engañen. Estos festines, por cierto, ayer aprobaron estos festines, yo lo que no sabía es que, yo pensé que el festín, la despedida de soltero solo lo hacía el gobierno, pero ayer me di cuenta que se han apuntado todos al festín. Ayer en la votación de los decretos leyes, hasta Ciudadanos ha apoyado tres, ¿no? Han utilizado a todos, han tenido que llamar a Otegi, bueno, al final el festín que vamos a pagar todos, invitamos a todos. Hay barra libre para todos, pagada por todos. Pero ya lo anuncié el jueves pasado, directrices vacías para la España vacía. Sí, el jueves pasado... Perdona, por estos decretos, leyes que se aprobaron ayer, uno se refiere a lo que pedían las administraciones locales precisamente y algunas autonomías, que era poder utilizar el superávit. Sí. Este era me parece bien. Positivo, vamos. Digo. Me parece bien, pero ¿para qué han tenido que regularlo por decreto ley, real decreto ley, y tenerlo que aprobar una vez disueltas las Cortes? Si es que eso es de cajón, eso lo venía pidiendo, lo que pasa que dentro de del paquete meten ese para camuflar. Esto es un festín que se dan a costa de todos y que ahora han invitado a esta barra libre a todos. Y yo lo último que esperaba que en esta barra libre se iba a incorporar por lo menos a la mitad de la fiesta Ciudadanos. Cuando tres días antes había dicho que si ellos alcanzase el gobierno, iban a derogar los decretos leyes, la posibilidad de utilizar el decreto ley. Y hablando de Ciudadanos, ¿qué le parece la decisión de Manuel Mitadiel de acudir a los tribunales, a la Fiscalía, con el caso del Hospital de Burgos? Pues que han cogido vicio por ir a la Audiencia Nacional. Es decir, se ve que antes de ir a la unidad de quemados les gusta pasar por la Audiencia Nacional. Antes de ingresar a la unidad de quemados van y pasan un rato por la Audiencia Nacional. Mire, hay un asunto que se considera delito en el Código Penal, que es denuncia temeraria por desprecio a la verdad.
Y al acabar esta rueda de prensa les voy a dar un informe que a su vez vamos a trasladar a la Fiscalía. El señor Mitadiel, que ha estado allí en la comisión de investigación sobre el Hospital Universitario de Burgos, hasta bastante tiempo, hasta muchos días, eso sí, ha aprovechado el último día que era procurador, qué casualidad, ha aprovechado el último día, y además lo señaló él, el último día que soy procurador para presentar esta denuncia, que ya está, es una denuncia que ya está, el procedimiento, por decirlo de alguna forma, culminado, investigado y archivado por la justicia. Eso es una denuncia, puede ser una denuncia temeraria por desprecio a la verdad. Porque él lo conoce, si no hubiese estado en la comisión de investigación, me callo, pero él sabe, por ejemplo, de los tres dictámenes favorables previos a la aprobación de los correspondientes expedientes administrativos de modificaciones, no por sobrecoste, sino por un aumento de inversiones, porque hubo mayores inversiones, los tres informes previos emitidos por el Consejo Consultivo. Lo sabe porque los tiene allí, los tiene la comisión. Pero como eso le parecía poco, él también sabe que el señor Tudanca, en febrero de 2014, presentó ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia en donde supuestamente veía irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de obra pública para la construcción del Hospital de Burgos. El 28 de enero de 2015, el Ministerio Fiscal recogía en el escrito que estaba absolutamente limpia. Como luego se lo voy a dar, no lo voy a leer, porque es largo. Que eran mayores inversiones que se habían hecho y que, lógicamente, era perfectamente legal. También lo sabe el señor Mitadiel, porque lo tiene en la comisión. Y si no lo ha estudiado o estaba dormido en la comisión, ese es su problema. Ese es su problema. Pero también sabe, el señor Mitadiel, también sabe que el juzgado de instrucción número 1 de Burgos ha seguido diligencias previas en el ámbito penal que fueron incoadas a partir de una denuncia de un particular el 7 de noviembre de 2014 por un presunto delito de malversación o prevaricación en relación con el contrato de concesión tal, tal, tal. Este proceso ha durado 4 años. 4 años. En la que el Ministerio Fiscal se ha interesado, como es lógico, de todas las diligencias que ha entendido que eran oportunas. Todas las diligencias enfocadas a la investigación. Y ha sobreseído la causa y ha archivado la actuación. 4 años. Pero fíjese, no hizo cualquier cosa este juzgado de lo penal de Burgos. No hizo cualquier cosa. Para quedarse tranquilo, 4 años de investigación. Y lo sabe el señor Mitadiel, que es lo grave. Para quedarse tranquilo, pidió, a propuesta de la Fiscalía, una auditoría y que la realizase la Intervención General del Estado. ¿Qué concluye esa auditoría? Que es correcta, que es conforme a ley. De verdad, es larga y como se la voy a dar por escrito, pues no se la leo. Y el 18 de octubre, antes de ayer, 18 de octubre de 2018, este juzgado de instrucción número 1 de Burgos decreta el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Mitadiel? ¿Qué quería tapar en ese último día que era aforado? Eso sí, lo dijo, el último día que soy procurador. Eso se traduce el último día que soy aforado. ¿Qué quería tapar? Por eso digo que parece que antes de ingresar a la unidad de quemados, los procuradores o los políticos de Ciudadanos les gusta pasar por la audiencia, han cogido vicio. ¿Qué quería tapar? ¿El cisco que tienen Ciudadanos en Castilla y León?
la zapatillista que han montado. Cada día es una provincia más donde hay dimisiones. El otro día eran 6, se suma a otras 7, cada día es una cosa más. Es lo que quería tapar. Pero, y con eso hay que... O sea, ha jugado con la justicia para tapar eso. Porque todo esto que les digo y todos estos documentos lo saben ellos. Lo saben ellos. Lo saben, los conocen. Han estado en una comisión. Y si no, el Santerau que devuelva las dietas. Si dice que los han enterado, pues tiene que devolver las dietas. El señor Mitadiel. Claro. Me parece mal. Me parece francamente mal utilizar a la justicia de esa forma para, por motivos políticos, vamos a llamarlo así. Nosotros vamos a trasladar esto, este documento que les voy a dar a ustedes. Lo vamos a trasladar al Ministerio Fiscal, a la Fiscal Superior de Justicia del Tribunal, a la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No me salía el título. Se lo vamos a trasladar para que lo sepan. Oye, mire, esto ya está. Ahí lo tienen. Ahí están las sentencias. Y también nos vamos a reservar las necesarias cuestiones judiciales que podamos plantear. Pero bueno, mira que se me ocurrió a mí invitarles que fuesen a la justicia y han cogido vicio. Han aprendido el camino y todos los días va uno, ¿no? Pero les vamos a dar esta fotocopia de este informe que es idéntico, mejor redactado, que vamos a trasladar a la fiscal jefe. Sí, hablando de Ciudadanos, ¿qué le parece el fichaje de Soraya Rodríguez para la lista de las europeas, ya que el jueves pasado también hablamos de fichajes? Yo ya de fichajes hablé el otro día, ya no hablo más, porque insisto, se lo decía también para las declaraciones del alcalde, ¿no? Cuando el enemigo político, el contrincante político, se equivoca, no le distraigas, no le distraigas. Es una política de fichajes que ahí le tienen, ahí están en los tribunales, la gente está dimitiendo en Ciudadanos, déjale, que siga fichando gente con los nuevos fichajes a las... El que no me ha hecho caso es el que no me ha hecho caso todavía, pero está callado y escondido, a lo mejor ha presentado su dimisión en silencio, ¿no? Esto se va a rematar cuando haga los fichajes para las autonómicas, ¿no? Ya se rompe del todo el partido. Sí, cuando habla de las necesarias cuestiones judiciales que se puedan plantear, es en referencia a esa denuncia temeraria por desprecio a la verdad que ha comentado inicialmente. Es una figura del Código Penal. Denuncia temeraria por desprecio a la verdad. Porque, ojo, por eso digo que él lo conocía, porque si no lo conoces... Pero es que ha habido una comisión de investigación donde se han aportado todos estos datos y más, donde han llamado a todo al que ha querido y ha pasado por allí y lo ha explicado. Porque si no lo conoces, oye, mire, yo no lo conocía, yo solo sabía hasta aquí y lo presento, pero estamos hablando de alguien que ha estado en la comisión de investigación. Y no se le puede permitir que diga que no lo conoce, porque entonces, aparte de ir, si quiere, otra vez a la audiencia, darse un paseo, se ve que les gustan las fotos en la puerta de la audiencia, pues que vaya también a la caja de las Cortes y devuelva las dietas. Si es que no lo conocía. Más cosas. Hablando de las propuestas del alcalde, una de las ideas que ha planteado ayer en la presentación de su programa es la venta del patrimonio del estadio de fútbol al Club del Real Valladolid. ¿Cómo se vería esa posibilidad? Yo la pido que no me... Yo hablo de cuestiones... soy el portavoz de la Junta. Aquí no estoy haciendo director de la campaña de Pilar del Olmo. No me haga esa pequeña trampa cariñosa.
Sí, la semana pasada ya lo comentó y en otras ocasiones se ha comprometido a que se reuniera la conferencia de alcaldes antes de que se inicie la campaña electoral. ¿Hay ya una fecha? Porque queda apenas una semana. Sí, es el viernes. ¿Quién tiene por ahí un calendario? ¿Hoy qué día es? 12. ¿Hoy es 12? No. El viernes que viene. El viernes 12. Digo que ya estamos a 12. No, el viernes antes, el viernes de Dolores, ¿no? El viernes antes de que arranque la Semana Santa. ¿En Valladolid? Aquí sí. Más cosas. Sí, no me habían preguntado todavía. Vamos a ver, estamos hablando de menores, lo primero que hay que saber es que estamos hablando de menores, 15 años, en una excursión programada por el colegio a Portugal, y van pues, una serie de chicas de esa edad, ¿no? Y parece que, parece no, lo que hemos hecho todos en las excursiones, ¿no? Pues se fueron después de cenar, de fiesta, a una discoteca, y de alguna manera conocieron a unos chicos mayores de edad, y de alguna manera estos chicos burlaron la vigilancia, tampoco es tan complicado, ¿eh? Burlaron la vigilancia y entraron en el hotel, ¿no? Y estuvieron en el cuarto, pues siguiendo, no sé si llamarlo fiesta o lo que fuese. Al final parece que se quedan solo cuatro menores, y una de ellas, cuando ve que aquello empieza a gustarla nada, muy poco, sale al pasillo y bueno, y se frenó lo que nunca tenía que haber pasado, ¿no? Ni pasó. Lo está investigando la policía portuguesa, y cuando lo investiga la policía española hay que ser prudentes, cuando lo investiga la policía de otro país todavía hay que ser más prudente, ¿no? Lo está investigando la policía portuguesa. Lo único que sabemos, y yo creo que ya lo han publicado ustedes, que afortunadamente no hubo violación porque se aplicó el protocolo portugués, claro, es similar al nuestro, ¿no? Que es una revisión por parte de tres ginecólogos, me parece que es, a las crías, a las tres chicas, y afortunadamente no hubo violación y está la policía investigando. Entonces, en estos temas siempre hay que ser prudente, pero encima si se trata de menores hay que protegerles mucho más, ¿no? En cualquier caso, más que un incidente escolar fue, ustedes lo calificaban de incidente escolar. Yo lo califico de incidente escolar. La Junta envió un comunicado. Ah, no. Yo hablaba no de un incidente escolar. No. Es lo que yo le he dicho. Yo no conozco ese comunicado. Es lo que la historia es esta. Y le he dicho todo lo que le puedo decir y usted lo entiende perfectamente. Primero, porque lo está investigando la policía y la policía de otro país, con lo cual todavía más prudencia. Y segundo, porque son menores y segundo, porque lo está. Pero vamos, yo no he dicho intención. ¿Pero fueron tres menores entonces? ¿Eh? ¿Fueron tres menores las posiblemente afectadas? Cuatro, pero solo. Vamos a ver, al final se quedan cuatro crías, cuatro chicas de 15 años. Al principio había más en el cuarto, y parece una de ellas anda lista cuando ve que las cosas se ponen feas, yo no sé cómo decirlo, porque es que utilizar aquí es un tema tan desagradable, que es lista y sale y grita o avisa, y entonces ahí afortunadamente se para. No, yo les puedo asegurar que no hubo, vamos, no yo, lo han asegurado los ginecólogos, ¿no? Aplicaron el protocolo portugués, no hubo violación y ahora se está investigando si hubo agresión sexual. Lo ha denunciado el padre de una de ellas, en Portugal, claro. Más cosas. Más cuestiones. ¿Alguna cuestión más? Nada.
Sí. Sí. Vamos a ver, las informaciones reservadas, se lo digo no a usted, a todos. Entiendan que si se llama reservadas, por algo es, ¿no? Una información reservada es que hay que tener reservas y que no se puede informar sobre ella. La información reservada se inició cuando les dije, de forma casi inmediata, la Inspección General de Servicios, que es quien la lleva, se hizo con el expediente y ha empezado a realizar las primeras entrevistas. Pero yo les pido que, bueno, hagan lo que quieran, me lo pueden preguntar todos los días, pero claro que ha avanzado, no está paralizada. Pero es que es reservada, se lo dije a usted, cuando una cosa es reservada, pues es reservada, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchísimas gracias.